Me quedé pensando recién. Está buenísimo, ¿viste? Cuando compartís el tiempo con una persona y sentís que el mundo se detiene por unos segundos. ¿Nunca te pasó? Como que se te llena el cuerpo con una sensación así de, no sé, de felicidad plena, que flotás, que estás arriba. ¿Nunca lo sentiste? Mim, ¿Qué? ¿no te pasa? ¿Qué cosa? No me estás escuchando. No sé, ni idea, mágico, sí. ¿No, no lo sentiste? No sé, supongo que alguna vez lo habré sentido, ni idea. ¿No te interesa nada? Que no sé qué crees que te diga. No sé. ¿Vos por qué estás con este pibe? Que es el único que tengo, porque está bueno pasar tiempo con alguien, no sé. Pero no te encanta, no te vuelve loca. No, la verdad que no. Entonces, ¿por qué te importa tanto? No entiendo. ¿Y que me encante? Estar con alguien, tener que estar con alguien sí o sí. ¿Entrás? No voy a seguir, que tengo que hacer un par de cosas para acá cerca. Bueno, pero avísame cuando llegues. Sí, te Llámame aviso, te cualquier mando un cosa mensaje también. cuando llego. Sí, pero de verdad, ¿estás Sí, seguro? te mando, sí. Bueno, nos vemos.
¿Te acordás, boludo? No. ¿Dónde está? Ya está, lo perdimos. Acá con ustedes. No, estás re perdido, man. Igual ya lo aceptamos. Quédate tranquilo que de acá a 2 años estás casado, con hijo, toda la bola. Tiene un Volvo, ¿sí? Una van. ¿Sí? Con sillita de nene atrás, casita al árbol, un Sharpay. Ojalá, pero es imposible. Se nota de acá a la China que está súper enganchado con esta piba, loco. Me encantaría, pero no puedo. No puedo porque entiendo el proceso. Oh. ¿Ah, sí? Sí, ¿qué es enamorarse? Es tu cerebro produciendo sustancias químicas cuando vos te acercás a una chica. O sea, es una sensación que es eso y ya. Y no puedo estar enamorado si entiendo ese proceso. Entiendas o no entiendas el proceso, estás hasta las pelotas. Pasa que aparte también entiendo las relaciones. Y entiendo que el enamoramiento que vos decís es lo que la inicia, pero no es más que una sensación que dura un tiempo y es efímera y se va. Por suerte, todo termina, todo tiene un ciclo, ¿entendés? ¿Qué me estás diciendo? ¿Que me enamore ahora? No, yo te estoy diciendo que te enamores, que está buenísimo, disfruté el proceso, pero no te vuelvas un pelotudo enamorado que se olvida del mundo. Ey, si estuviera enamorado, ¿lo admitiría? Pará, pregunta. ¿Ya le diste un beso? ¿Qué es un beso? O sea, ¿por qué le ponemos al beso esa estructura de que rompe toda una relación y lo transforma en otra cosa? Eso es un no. No. ¿Qué estás esperando? ¿Sabes qué pasa? Que vos le estás tratando de buscar el sentido a todo. Absolutamente a todo lo que se te cruza le buscas el sentido. Y el chiste por ahí es buscarle sentido a las cosas que no tienen sentido. Como esta charla, por ejemplo. La vida no tiene sentido. Bueno, puede que la vida no tenga sentido. Entonces lo que está buenísimo es que nosotros busquemos situaciones que nos generen felicidad. O como en las películas. Vos ves una película, sabés que se va a terminar, tiene un final. Pero la disfrutás. Está bien, pero eso es lo fantástico de las películas. Que terminan. O sea, hay un conflicto, un beso y un final. Acá, le doy un beso a Jazmín y todo lo que venía haciendo antes se va a la mierda. Se transforma en otra cosa. ¿Sabés lo que puedes hacer? No, en serio. Le puedes dar un beso y te pegás un tiro. Sé que ese pescado estaba ahí nadando por el océano y ahora está acá, muerto. Pero sí, escúchame. Todo concluye al final. Sí, boludo, ¿qué querés? ¿Hacete vegano? ¿Qué sé yo? No sé qué querés. Si ustedes tienen que elegir entre la vida después de la muerte o ser eternos, ¿qué eligen? Vida después de la muerte. Vida después de la muerte de uno. ¿Vos? También. Pues ya sabemos cómo es la vida. Estaría bueno saber qué hay más allá, ¿no? Pero aparte vos pensá esto. Te gusta una chica físicamente, ¿no? Y también te gusta intelectualmente. ¿Por qué tenés que estar con ella? ¿Quién dice que te deje agarrarla para vos? Nadie te dice que vos tenés que estar. O sea, el ser humano es así. Nos vamos. Es así. ¿Entendés? Bueno, nos encontramos porque no, nos queremos reproducir, somos animales. O sea, es eso. O sea, es la naturaleza haciéndote que te reproduzcas y que perpetúes la especie, no sé con qué fin. No, son fines extraterrestres. Se sabe, ¿no? En serio. Somos un experimento de una raza alienígena reptiliana que vino acá a hacer no sé qué mierda. Y por alguna razón nos preguntamos qué hay más allá y lo que sea, pero es un caos. La idea es nunca vamos a ver porque ellos no quieren que sepamos. En algún momento van a volver y nos van a decir. Pero hasta que ellos vuelvan es al pedo. ¿Por qué tiene que tener un fin? O sea, si sobrevivió es porque pudo sobrevivir y listo. ¿O no? Si no, no estaríamos teniendo esta charla. Nietzsche decía que el tiempo es infinito, pero las posibilidades son finitas. Entonces, tranqui, boludo. Esto se va a volver a repetir. Esta charla que estamos teniendo se va a volver a repetir una y otra vez. Igual alto bigote tenía Nietzsche, ¿eh? ¡Uf! Sí. El vago flasheaba con estar más allá del bien y el mal. No se afeitaba el bigote, se lo cuidaba. Pero más vale, chabón. ¿Qué crees que sea un vagabundo? No, pero si estás más allá del bien y el mal, no tenés que estar más allá de la estética. Calculo que el chabón también se quería enamorar, no sé. No, y la quería poner, eso seguro. Por eso, dejá de buscarle sentido a las cosas, vivilas y ya. Pero si no lo encontrás, si no le encontrás sentido al sinsentido. ¿A vos, Jazmín, no te genera nada? Che, sorry, pero te vendieron trucha, no es salmón esto. Che. ¿Vienen o no vienen? No sé, ¿quieren que vengan? A mí me da lo mismo. Si son mujeres, obvio que vengan. Pasa que no da. No da porque
No da. Maté y erré. Ya está, ya la arruiné. ¿Erró? Le quise dar un beso y... ¿Y te dijo que no? Me corrió la cara. No. Pero no sé, salió todo mal, qué sé yo. No era el momento, no era el lugar, qué sé yo. Bueno, mejor. Mejor, viejo. Liberate, boludo. Ya está, ya pasó. Sí, o sea, ya sé. Ahora estoy libre y es lo mejor del mundo. O sea, estoy feliz. No sé, como que te hacen eso y quedás más... Sí, más enganchado porque estás enamorado, boludo. Igual, por suerte para vos, hay que preocuparse porque hoy se termina el mundo. No, ¿en serio? ¿En internet? ¿En serio? ¿Dónde no, lo dijeron los incas, lo dijeron los mayas. Y habían dicho que... Bueno, lo dijeron los aztecas. Pero es mentira. Y hoy es el fin del mundo, un apocalipsis sucede. Sí, ¿a qué hora? 1:30. AM, horario de acá. Ojalá, ojalá, sería buenísimo. No va a pasar. Pero ¿y si pasa? No va a pasar. Pero si pasa, ¿te imaginas? Bueno, no sé, si es el último día de nuestras vidas, ¿qué hacemos? A ver, déjame pensar, si fuese el último día, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ah, ya sé, minas, drogas, alcohol, un asado para bajar todo, barro, pileta, bolas corriendo por todos lados, leche, más minas, más drogas. Vamos. Sí, yo me prendo. Ahí va. ¿Vos? No sé, creo que estoy tan preocupado y deprimido con este fin del mundo que no puedo ni siquiera disfrutar el momento. Siempre que me voy a dormir pienso, mirá si no me despierto de esta. O sea, ni me enteraría. ¿Pero vos preferís saberlo? Ya que me voy a morir, prefiero saberlo. No, ni a palos. Pero no te mata, no te desespera. Morirte así, de una, sin... ¿Vos te gustaría saberlo? No sé, ¿vos decís que hay algo? Para mí es imposible saber si hay algo. Yo por eso antes de morir me hago religioso, así me dejan entrar al club. No te van a dejar, se van a dar cuenta a una cuadra de que es una farsa tuya. Que tenés una credencial falsa, chaval. Igual con este sol está difícil no morir, ¿eh? Sí, puta madre, esto es cáncer seguro. Está durísimo. Es el problema ahora es que todo lo que es divertido te mata. Che, ya fue, ya. Llamalas, que vengan. Llamalas. Me voy a Ámsterdam. ¿Cómo? Me voy a Ámsterdam un tiempo. Para, ¿es una joda? Es una joda, ¿no? ¿Y la banda? Es que me pasa eso, ya como siento la banda, todo, como que no va nada. Estoy harto, siempre lo mismo, todos los días lo mismo, el mismo trabajo de mierda todo el tiempo. Trabajás 5 horas por día, papá. Bueno, sí, ¿qué? Es una paja igual. O sea, ¿qué? ¿En 10 años qué? ¿Voy a estar haciendo lo mismo? A ver, ¿así como funciona esto? Es así. Claro, a ver, creces, trabajas, te casas, tenés pibes, se te cae el pelo, te pones gordo y te cagan la vida. Así como funciona, siempre fue así. No, me niego a esa vida es insoportable, no entiendo cómo la gente se puede conformar con eso. ¿Vos pensás que los sueños te van a caer de arriba? Hay que remarla, viejo. Vengo remándola hace 1 millón de años y es siempre lo mismo. Por ahí, no sé, necesito una pausa. Está bien, ¿y la piba? ¿Qué tiene que ver? No sé, ¿no te encanta? ¿No te vuelve loco? ¿La vas a dejar así como si nada? Pero yo no entiendo una cosa. ¿Cuál es el mambo de la piba? ¿Por qué a vos te encantan estas pibas complicadas, con problemas? ¿Qué es el hecho que se cortó la... ¿Es eso, no? Porque... No, bueno, bancá, ¿qué es eso? Pará. Si ella te dice que sí, ¿vos te quedás? Es que no tiene nada que ver con ella. O sea, me chupa un huevo, Jazmín. Es otra cosa, no tiene sentido ni discutirlo. No, pará, obvio que tiene sentido. Se nota acá la nude que la mina está con vos. Entonces, si ella te pide que te quedes, ¿vos te quedás? Lo admito, soy culpable y lo admito. Lo admito,
otro domingo gris. Adiós domingo, adiós domingo. Boludo. Estás mal de la... Vos no te podés ir, papá. No. No te voy a decir. No, se lo voy a hacer. Esto por vos, Vamos a buscar a la Jazmín. Vamos a sentar ahí. Le voy a poner un fierro en el bocho, el de mi tío. Vamos a hacerle... Vos te tocás ese tema, se lo vas a cantar. Y si no te da un beso, se enamora. ¡Boom! ¡Boom! Y a otra cosa. Aunque hagas eso, Jazmín no tiene esa parte del cerebro, o sea, no reacciona ante eso. Se lo implantamos y se lo volamos después. Igual. No, vos estás mal del cráneo, papá. Dejate de joder, llamale que venga. No es mala idea. Mirá. ¿Es la única idea buena que tiraste en todo el día? Que la invites. Boom. ¿Invitarla? ¿Para qué? Una fiestita de despedida. Le tenés que contar que te vas. No le tengo que contar nada, ¿no? ¿Qué? ¿No es nada ahora, Jazmín? ¿No tenés nada? No. ¿Ah, no? No. Ah, bueno, entonces está abierta al mercado, digamos. ¿Vos te vas? Sí, hagan lo que quieras. Adelante. Buena suerte igual, pero sí. Bueno, hacelo por nosotros. Nos despedimos hoy. Nos ponemos en pedo. Dos. Conocemos chicas. 3, 4, ahí tenés. Sí. Ya está. Eso no fue uno. Ya está. Sos un genio, fiesta papá. Fiesta despedida. Sos un genio. Sí. Hay veces que la verdad que te iluminás, papá. Sos un grosso. ¿Contemplando el universo? ¿Crees que hay algo? Algo tiene que haber. Lo que me mata es que somos tan chiquitos y las distancias son tan gigantes que nunca vamos a llegar a conocerlos. Al menos que ellos vengan a nosotros. ¿No te parece que si hubieran podido ya lo habrían hecho? Quizás ya están acá. Están entre nosotros, estudiándonos, hasta que sea su momento. ¿Sos un extraterrestre? ¿Estás toda maquillada y tenés tentáculos por debajo? Y garras. Buen maquillaje, no se nota. Ahora voy a tener que matarte igual. ¿Qué? ¿No? ¿Qué? ¿A mí? No, ey, les re puedo servir. Pará, llévame ante el Dios Supremo, me rindo y puedo ser un espía para los extraterrestres. O sea,
contarle todo lo que están haciendo los humanos acá. ¿Lo necesitas? Bueno, lo voy a consultar. Igual a veces yo me siento extraterrestre cuando veo a la gente. ¿Para qué quieres ser como la gente? ¿Vos no querés ser como ellos? No. No. Cada uno es como es. Vos sos así. ¿Y eso a vos te molesta? Ya me acostumbré. ¿Y qué? ¿Qué cambio querés? ¿Qué querés? ¿Familia, casamiento, hijos, todo eso? Sí, todo eso. Si lo odias. No lo odio, es lo que más quiero. No te creo nada. ¿Vos lo odias? Sí, yo lo aborrezco. Cada vez que veo algo que tiene que ver con eso, me dan ganas de suicidarme. Igual, yo no tengo ese problema. Porque solamente me enamoro de personajes de ficción. ¿Personajes de ficción? ¿Personajes de ficción? ¿De personajes de ficción? Sí. Son mucho mejores que los seres humanos. Estoy enamorado de varios personajes de ficción. Igual no te animas. Te da mucho miedo la muerte. ¿A quién no? A mí no me da miedo la muerte. ¿Qué? Calculo que debe ser relajante. Hay que aceptarla. Como el fin del sufrimiento. No. ¿Cómo puedes aceptar la muerte? Es que no es tan importante. La vida tiene su ciclo. Todo nace, todo muere. Es así. Las cosas se terminan. Odio que las cosas se terminen. ¿Seguí con esa idea de ser eterno? Sí, obvio. Si la vida es fantástica, se renueva todo el tiempo. ¿Por qué un día tiene que ser el último? No. Yo quiero vivir para siempre. ¿Solo? ¿Por qué solo? Solo, sí, porque si yo me muero ahora, todos tus amigos se mueren ahora. No, bueno. Con vos. Pero yo no quiero ser eterna. Entonces, este momento dentro de 200 años, 300, ¿qué va a significar? Nada. Ni siquiera te lo vas a acordar. ¿Y qué? ¿Y por eso te querés morir? Es que no es que me quiera morir. Es algo que va a pasar. Además, ¿no te intriga saber qué hay después? Es que no hay nada. Es negro como antes de nacer. ¿No sabes eso? ¿No sabes? Sí. ¿Puede que haya algo? Sí, o sea, me encantaría. Me encantaría. Me encantaría que venga alguien del otro lado y me diga sí. Hay algo. Me dejaría en paz por el resto de mi vida y no tendría que sufrir esta tortura. Bueno, te contaré cuando me muera. Igual lo que importa es el acto de morir. ¿A quién le importa? A los demás. ¿Y qué te importa lo que le importa a los demás si no vas a estar viva? ¿A vos te importaría si yo me muero ahora? No. ¿No? No. ¿No te importaría si yo me muero ahora? No. ¿No te importaría ni un poco? Ni un poco. ¿Ni un poco si yo me muero ahora? No. ¿No? ¿Nada? Nada. ¿Nada? Nada. ¿Jazmín? 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 ¡Jazmín!
¿Estás enamorado de Carolina? Sí, obvio. Mírala. Mirá el vestido. Mirá la sonrisa. La mirada. Está como ahí, a bordo, sufriendo por la existencia. ¿Sufriendo? Parece bastante feliz, ¿eh? No, bueno, parece feliz porque la están apuntando de afuera para que salga feliz en la tapa y quede feliz. Y aparte, es un personaje de ficción, así que no se muere. ¿No te gustaría morir y después volver para ver cómo se comporta la gente cuando no estás? Podría fingir tu muerte. Pero entonces vos lo sabrías ahora. Podríamos fingir tu muerte. Y pará, alquilamos una cabaña en medio de la nada. Te escondemos, yo voy cada tanto, te llevo comida y te voy contando qué dice cada uno de tu muerte. Yo no sé si me gustaría saber. No creo que vaya nadie a mi entierro. La gente te quiere mucho más de lo que vos pensás. ¿Cómo sabes? O sea, nunca terminas de conocer a una persona de verdad. ¿Vos pensás que a mí no me conoces? Seguro hay algo que no conozco de vos. Creo que sabes todo. Seguro hay algo que no conozco. Algo. Secreto. ¿Ves? Hay algo. Ok. Vamos a hacer lo siguiente. Tenemos una sola pregunta cada uno, ¿ok? Sobre el otro. Y tenemos que responder con total honestidad. Una pregunta. Una sola. Vos primero. Yo primero encima. Ey, una sola, pensá bien. ¿Hubieras preferido nunca haberme conocido? No. Pero siento que hubiera sido mucho más fácil si los dos éramos hombres o los dos mujeres o distinto. ¿Qué digo? Si hubiera sido todo diferente. Otra cosa. Y bueno, todo siempre es otra cosa. Si no hubiéramos hablado, hubiera sido otra cosa. No estaríamos acá, ahora, en este cuarto, teniendo esta conversación. Así funciona el mundo. A mí me mata. No entiendo, ¿a vos no te molesta? ¿Esa es tu pregunta? No. Si yo me voy, ¿a vos te importaría? ¿Si te morís? No, si no estoy. No entiendo. Si me voy, ponele. ¿A dónde? Ámsterdam. ¿De viaje? Por un tiempo. Claro. ¿Y no volvés? No creo. ¿Estás perdido? Sí. Sí. Siento que todo está perdido. Amigos, familia, la música, la vida. No sé. Igual quizá nos conocimos por algo. Sabes que no creo en el destino y esas cosas. Igual estoy agradecido. Como que estás idealizando todo mucho. Igual ni siquiera crees en las relaciones. No, las odio. Pero bueno, no sé. Por ahí cambié. Cambiaste. Y por ahí sí. No, las odio, las detesto, son lo peor que hay. ¿Me odias? Haz, te estábamos buscando. Nos estamos yendo ya. Si querés te llevo.
¿Qué hora es? No sé. En 5 minutos, según la teoría de los mayas o los aztecas o alguno de esos, es el fin del mundo. ¿Y si es? ¿Qué? ¿Qué si es el fin del mundo? ¿Qué harías? Te daría un beso. Igual no es, así que... Bueno, hay que esperarlo. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Podría haber sido. Pero no. Entonces, ¿no crees en el destino? ¿No crees que quizás nos conocimos por algo? ¿Sabes que para ser una persona pesimista y atormentada de la vida, tenés una visión bastante poética de todo esto? Así es como me ves. ¿Cómo? ¿Como una persona atormentada y pesimista? No. Atormentada y pesimista con visión poética de la vida. Nada que ver. Mucho mejor. Muchísimo mejor. Bueno, lo voy a empezar a aplicar. Yo creo que deberías ponerla en tu currículum. Para conseguir un trabajo que odie. Un trabajo que odies. Que odies. Que te dé la vida que odies. La casa que odies. ¿No querías eso? Igual vos no estás hecha para eso. Vos estás hecha para salir y cumplir tu sueño. ¿Cuál es tu sueño? ¿Mi sueño? No tengo un sueño. ¿Qué? ¿Vos no tenés un sueño? ¿Vos? ¿Cuál es tu sueño? ¿Cuál de todos? Tengo un listado, tengo un millón de sueños. No voy a cumplir ninguno, nunca. Pero están ahí. Manteniéndome vivo. Voy a extrañar tus consejos. ¿Mis consejos? Sí. Yo no puedo dar consejos a nadie. A mí me sirven. Así que eso es lo que soy. El tipo que te da consejos. Me estoy volviendo viejo. Siempre parece como si sabes todo. Me estás jodiendo. O sea, justamente no sé nada. Fracasé en todo. Todo lo que hice en mi vida. En serio, fracasé. O sea, soy esto. Es la imagen de un fracasado. Por lo menos hay que intentarlo. Eso es lo que vos siempre me decís. No sabía que me escuchabas tanto. Ser que hace un rato estábamos en la fiesta. Ahora estamos acá en el auto. Después vamos a estar en otro lado. El tiempo no frena nunca. Es siempre. Bueno, pero por lo menos sobrevivimos al fin del mundo. ¡Dame la billetera! ¡Dame la billetera! Sí, ok. ¡Dame la billetera! Okay, toma. ¡Dame la billetera! Okay.
No, no me sirve. Tu billetera, nena, tu billetera. Tu billetera. ¡Cállate la boca, vos! ¡Cállate la boca! ¡Cállate la boca! ¿No tenés billetera? ¿No tenés billetera? Bueno, vamos a un cajero. Vamos a un cajero. Vamos a un cajero. ¡Ya! ¡Arranca el auto! ¡Arranca el auto! ¡Vamos allá a un cajero! ¡Acá, derecho! ¡Cállate la boca, vos! ¡Nena, cállate la boca! ¡Cállate la boca! ¡Cállate la boca! ¡Cállate la boca! Vos no me miré, ¿eh? No te estoy mirando, ¡Te dije que no, me miré, vos! ¿Qué te pensás, que no te veo por acá? No, ¡no me miré, vos! ¡No me miré! Nena, vos cállate la boca. ¡Cállate la boca! ¿Me escuchaste? No me miré, no me miré. Vos tampoco me miré. La podemos bajar de ella y vamos a... ¿Cómo la vamos a bajar? ¿Cómo la vamos a bajar, bobo? ¿Cómo la vamos a bajar? ¿Cómo la vamos a bajar? Vamos al cajero. ¡Cállate la boca! ¡Cállate la boca! ¡Acá derecho! No me agarré la mano, vos. No me agarré la mano. No me agarré la mano. ¿Qué crees? ¿Te huele la cabeza? ¡Te huele la cabeza, eh! ¡Te huele la cabeza acá nomás! ¿Y vos qué te dije con mirarme, bobo? No te estoy mirando. ¿Qué te dije con mirarme? ¿Qué te dije con mirarme? ¿Qué te dije? Doble acá, a la derecha, a la derecha, a la derecha. ¿Se hacen los pelotudos, no? ¿Se hacen los pelotudos? No, no, no. ¿Eh? ¿Están queriendo hacer algo? ¿Eh? Derechito acá, ¿eh? Calladito los dos, ¿me escucharon? Calladito los dos. Doble a la derecha acá, doble a la derecha. Nina, vos callate la boca, ¿cómo te lo tengo que decir? ¿Cómo te lo tengo que decir? ¿Qué quieres? ¿Le vuelve la cabeza a él? ¿Le vuelve la cabeza a él? No. ¿Le vuelve la cabeza a él? ¿Eh? Y vos no me digas lo que tengo que decir. No me digas lo que tengo que decir. No me digas lo que tengo que decir, ¿eh? Más despacito con el auto. Más despacito con el auto. Más despacito con el auto. ¿Sí? Más despacito con el auto. ¿Qué te pasa, vos? ¿Qué te pasa? Cállate la boca. Cállate la boca. Con el auto despacito, derecho. Nada más. Auto despacito, derecho. ¿Sí? No me miré, no me miré, no me miré, no me miré, no me miré. ¿Te vuelve la cabeza o a ella? Mira, mira, le vuelve la cabeza a ella. No, 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 le vuelve la cabeza a ella. No, 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 vamos a cogerlo, vamos a cogerlo, vamos a cogerlo. La mano ahí, mira para el frente, mira para el frente, ahí, ahí, mira. Mira acá. Derechito, derechito. ¡No me agarré la mano! ¡No me agarré la mano! ¿Qué quieres hacer con mi mano, tarada? No quiero hacer nada, no quiero hacer nada. No ¡cállate hacer la nada. Boca! Okay. ¡Cállate la boca, bobo! Okay. ¡Cállate la boca! Seguí derecho, seguí derecho. Seguí derecho, seguí derecho. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué vas a llorar, maricón? ¿Vas a llorar? ¡Puto de mierda! Doblá acá a la derecha. Doblá a la derecha. Despacito, despacito. Ojo con lo que haces, eh. Ojo con lo que haces. Ojo con lo que haces. Despacito. Muy despacito anda acá. Muy despacito. Muy despacito. ¿Sí? Muy despacito. Frená de a poquito. 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 ¿Qué vas a llorar? ¡Maricón de mierda! ¡Puto! ¡Puto de mierda! Mirá, con esto estamos. ¡Necesito la tarjeta! ¡Necesito la tarjeta! ¡Necesito la tarjeta para sacar la plata del cajero! Mirá, con este maricón de mierda. ¡Necesito la tarjeta para sacar la plata del cajero! ¡Cállate la boca! 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 ¿Qué necesitas? Necesito la tarjeta que está en la billetera. Necesito la tarjeta. Espera un segundo. ¿Vas? Y venís en dos minutos, ¿me escuchaste? ¿Puedo bajar ya conmigo? ¡No! ¡No! ¡Tómatela! 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 ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¡No, no, no! ¡No, no! ¿Y ahora? ¡Basta! ¿A dónde vas? Quédate quietito. Quédate quietito. Acá está la plata, acá está la plata, acá está toda la plata, acá está toda la plata, es todo lo que puedo sacar por el cajero. ¿Esto es toda la plata? ¿Esto es toda la plata, bobo? ¿Esto es toda la plata? ¿Es todo lo que puedo sacar? ¿Esto es lo que vale ella? ¿Es todo lo que vale ella? ¿Es todo lo que puedo sacar? ¿Es todo lo que vale ella? ¿Es todo lo que puedo sacar? Thank you.
Jazmín. ¿Jazmín? Es como... como frágil. Como en el buen sentido te digo. Como si te doliera el mundo. Estoy hecha de cristal. No te acercas mucho porque me puedes quebrar. ¿No deberías vivir en una burbuja? ¿Quién te dijo que no vivo en una? Esa que la tuve que dejar en casa para venir a socializar un poco. Un poco de contacto humano. Contacto humano. Abrazos, besos, fluidos. Sí, todo eso. Yo pensé que estabas acá para matar a alguien de la fiesta. Ah, ¿sí? Y eso que estoy poniendo mi mejor cara de socializar. Se ve que está fallando. Sí, estás para matar a alguien. ¿A quién, dale? ¿A quién vas a matar? ¿A vos? ¿A mí? Sí, ese trago que estás tomando está envenenado. Va, todos los tragos de esta fiesta están envenenados. Ah, ¿envenenaste a toda la fiesta? Que te caen mal todos. Demasiado amor hay acá para mí. Y el amor vuelve estúpidas a las personas. El amor lo destruye todo. El tiempo lo destruye todo. ¿Hay antídoto? ¿Para el amor? ¿O para el veneno? ¿O para las dos cosas? No, ya es muy tarde. ¿Ya es muy tarde? Sí. Así es como muero, envenenado en la fiesta. Así termina mi vida. Yo pensé que iba a vivir para siempre. ¿Así se termina todo? ¿O empieza? No, no empieza. No hay nada. No, no sé. Si hay alguien, te lo está esperando. ¿Se está esperando? Sí, te lo está esperando del otro lado. ¿Qué hay? Sí. Bueno, esto era... tremendo. ¿Seguís tocando? Sí, tengo un par de fechas con la banda. ¿Vos? ¿Tocás? Cada tanto agarro así un rato la guitarra. Intenté componer algo. Pero no salió nada. Discúlpame, ¿cómo es la movida? No lo puedo. Vos te vas a quedar así, vas así. ¿No tenés ganas de salir afuera, romper algo, gritar, agarrarlo al flaco, recagarlo a trompadas, encontrarlo y matarlo? ¿No? ¿Cómo es la historia? ¿Qué vas a, te vas a quedar así toda tu vida? ¿Vos decís que cambia algo? ¿Qué cosa? Matarlo. ¿Matarlo? No sé, es lo que me sale, es lo que te digo, eso. Tengo ganas...
de saber quién es, de encontrármelo en la calle, es un hijo de remil puta. ¿No pensás que si lo matás, lo librás de la carga así nomás? ¿Se la estás dejando gratis? No sé, hay gente que no merece vivir. A ver, yo lo pienso como un tema de justicia. Ponele. Es para que no lo vuelva a hacer. A ver, esos forros no pueden cagarle la vida a otro, para que no le cague la familia a otra persona. ¿O no? No cambia nada. Por más que agarres y lo mates, no es que vas a volver el tiempo atrás. Sí, eso es verdad. Ahí me cagaste. Eso no cambia nada. El tiempo no va a volver atrás. Aunque Nietzsche decía que el tiempo es infinito, pero las posibilidades son finitas. ¡Ay, qué chabón! ¿Lo seguís viendo al banana ese? Sí, yo tampoco. ¿Qué le harías? Si lo tenés enfrente. ¿Qué le haces? ¿A quién? ¿Al chorro? Si tú estás enfrente, yo me vuelvo loco. No, yo lo reviento, le arranco, le exploto el cráneo, le rompo la nariz, le arranco los ojos con las manos, le arranco los ojos, le rompo todo, me importa un carajo todo. Yo lo mato. ¿Por qué no vamos? ¿A dónde querés ir? ¿Vamos? Fue acá a la vuelta. No es que fue en otro país. Fue acá. ¿Vos me estás hablando en serio? ¿Por qué no vamos? ¿A dónde querés ir? Pues está en cualquier lado. ¿Qué? ¿No querías agarrarlo? ¿No querías romperle la cabeza? ¿No querías arrancar? ¡Vamos! Pará. ¿Vos estás hablando en serio? ¿Vos tenés que meter en la villa? ¿Vos estás loco? ¿Vos estás hablando en serio? ¿No querías matar? ¿No querías meterle un tiro? ¿No querías justicia? Es una forma de decir. A ver, ¡y vamos! Pará. Es una joda. ¡Te van a matar! ¿Vos estás loco? ¿Vos estás hablando en serio? ¿Vos lo estás buscando? ¿Vos lo estás buscando?
¿En serio no sabes qué significa? No, no sé qué significa mi nombre. Nunca lo busqué. La victoria del pueblo. La victoria del pueblo. Que alguien le avise a este pueblo, estamos perdiendo por goleada. ¿Y Jazmín? No te voy a decir. Dale, ¿por qué no? Y no puede ser peor que el mío. Bella como la flor que lleva su nombre. Buenísimo. Es horrible. No tengo nada que ver con esa flor. Sí, sí tenés. Porque sos la flor, quieras o no. No me conoces todavía. Te lo pido por favor, por mi pueblo y por el honor. No seas bella como la flor, por favor, por favor, por favor, por favor. O mi pueblo arderá de dolor. El pueblo nunca gana. Está bien. Está bien. No se den por vencidos. Sigan intentando. El pueblo siempre sigue intentando. Pobre pueblo. Bueno, pero es feliz. Celebra y canta. ¿Cómo va eso? ¿Todo bien? ¿Qué pasa, Turro? ¿Hace Turro? ¿Estás tranquilo? ¿Qué está, nenaza? Gato. ¿Y el canilla sigue tomando? ¿Todo piola? ¿Todo piola, loco? ¿Qué pasa, putita? ¿Tienes miedo? Vení, loco, tranquilo. Date piola acá. ¿Querés pegar? Tranquilo, amigo, no pasa nada. Está conmigo, todo piola. Aunque, ¿sabés qué me anduvieron diciendo? Que vos andás dando vueltas por el barrio. Que andás pispeando a todo. ¿Qué onda, loco?
¿Me estuvieron diciendo que andás por acá dando vuelta, pedazo de pancho? ¿Eh? ¿Qué estás buscando? ¿Qué sos? Pedazo de gato, contestá, te estoy hablando bien. ¿O no que estoy hablando bien? Estoy hablando bien, la concha de tu madre. ¿Qué onda, pedazo de gato? ¿Te metiste en el lugar equivocado? Acá, ¿te metiste conmigo? ¡La concha de tu madre! ¿Sabes qué es para mí lo peor de morirse? Que el mundo sigue igual. Vos te morís y el mundo sigue igual. ¿Quién es?
¿Qué onda, guacho? ¿Te perdiste? ¿Qué haces acá? Me tienes que hablar algo con vos. Vení, tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Estaba tan linda ese día. Siempre me hablaba de vos. Me contaba tus cosas. De cómo veías el mundo. No entiendo por qué no quería estar con vos. Si eran como el uno para el otro. Siempre se la veía feliz cuando estaba cerca tuyo. La ayudabas a que se distrayera de su mundo. Si no le hubiera dicho que venga, si no le hubiera insistido, o si me lo hubiera llevado, nada hubiera pasado. Quizás estarían juntos ahora. ¿Crees que está en alguna parte? Ojalá lo encuentren y lo hagan mierda ese hijo de remil puta. ¿Qué te pasa, bobo? ¿Estás buscando? ¿Me estabas buscando? ¿Qué mierda te pasa, eh? ¡La concha de tu madre! ¿Qué sos puto? ¿Querés que te coja? ¿Eh? ¿Qué querés, pelotudo? ¿Qué mierda querés, pendejo?
¿Eh? ¿Para qué me buscas? ¡Habla, la concha de tu madre! ¡Habla, pelotudo, habla! ¿Quién sos? ¡Sabes quién soy! Ah, vos sos el novio de la putita esa, ¿no? ¡Parate, dale! ¡Dale, puto! ¡Dale! ¡Dale, vení, puto de mierda! ¡Dale! ¡Parate, puto! ¡Parate! ¡La concha de tu madre! ¡Dale, cabrón de mierda! ¡Dale! ¿Qué te vas para atrás, puto? ¡La concha de tu madre! ¡Hijo de mil puta! ¡Pará! 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 ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Pará! ¡Pará! ¡La concha de tu madre! ¡Pará! ¡Sacaste a mi hija! ¡Pará! ¡Sacaste a mi hija! ¡Pará! ¡Me robaste a mi hija! ¡Me robaste a mi hija! ¡Me robaste a mi hija! ¡Ya está! ¡Me sacaste a mi hija! ¡Me sacaste a mi hija! ¡Me sacaste a mi hija! ¡No! ¡Concha de tu madre, pará! ¡Pará, pará, la concha de tu madre! ¡Cheto de mierda! ¡Forro! ¡Pará, pará, bobo de mierda! ¡Pará, la concha de tu madre, pará! ¡Pará! Tómatela. ¡Tómatela! ¡Tómatela!